Santo es nuestro Dios. Amén. Como título tiene Hacedores de la Palabra. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, cuando se refiere de hombre, también se refiere a la mujer. Amén. Todo hombre, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que ser pronto para oír. Pronto para oír qué? El consejo de Dios. Pronto para oír que la palabra de Dios, pronto para oír la amonestación de Dios, gloria a Dios en mi vida, y pronto para oír la voz del Espíritu Santo de Dios, amén. Nuestros oídos tienen que ser pronto para oír, amén, gloria a Dios en mi vida. Oír que el consejo, cada vez que Dios nos habla a través de su palabra, oír la palabra de Dios, amén. Oír también, gloria a Dios en mi vida, cuando nos exhortan, amén, cuando nos exhortan por la palabra de Dios, tenemos también que oír. Por eso dice la palabra de Dios que nuestro oído tiene que ser pronto para oír. Gloria a Dios, aleluya. Oír el consejo de la palabra de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oír cuando nos aconsejan por el bien. Cuando nos amonestan. No ponernos enojados. No ponernos molestos. Amén. Cuando nos corrigen con la palabra. Tenemos que escuchar. Tener pronto el oído. Amén. Cuando nos están hablando por nuestro bien. Cuando nos aconsejan por nuestro bien. Amén. Tiene que nuestro oído estar pronto para escuchar el consejo de nuestro Padre Celestial. Escuchar la palabra de nuestro Dios. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa noche. Amén. Porque dice la palabra de Dios que la palabra de Dios lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amén. Tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Atentos a la voz del Espíritu Santo de Dios cuando habla a su pueblo, cuando habla a su iglesia. Atentos para lo bueno. Amén. No que nuestros oídos tienen que estar atentos para el chisme, para el cuento. No. Atentos para lo bueno, para lo que nos edifica, para lo que nos ayuda a avanzar, para lo que nos ayuda a seguir avanzando el Evangelio. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa noche. Amén. Por eso Santiago nos aconseja. Amén. Por tanto, mis hermanos, hermanos, todo hombre, cuando dice hombre, se refiere a la mujer, sea pronto para oír, tardo para hablar. Amén. Nosotros tenemos que ser tardo para hablar. Nosotros tenemos que refrenar nuestra lengua. Amén. Como dice la palabra de Dios, poner cuchillo a tu garganta. No hablar por hablar. Dice la palabra de Dios aquí mismo en Santiago, podemos ver, la lengua mete en muchos problemas. Amén. Por eso dice que nosotros tenemos que ser tardo para hablar, saber lo que nosotros vamos a hablar, saber lo que nosotros vamos a responder, saber cómo vamos, gloria a Dios, aleluya, a responder una palabra. Tenemos que ser tardo para aquello. Dice la palabra de Dios, la lengua mete en muchos problemas, nos dice en Santiago 3, amén, aquí mismo estamos. Dice, la lengua ofende, nos dice en Santiago 3:2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Amén. ¿Qué pasa con la lengua? Dice la palabra de Dios que la lengua, gloria a Dios, aleluya, es un instrumento muy pequeño que nosotros tenemos. Como dice en el mundo, la lengua no tiene hueso, la lengua no pesa, por eso es fácil hablar. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado a lo que vamos a hablar. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que ser tardo para qué. Estamos con la palabra, ¿ven? Tardo para qué. Para hablar. ¿Y con qué nosotros hablamos? Con la boca. No hablamos con señas porque no somos mudos. Tenemos boca, hablamos con nuestra boca. Y si una persona, cuando no tiene lengua, es mudo. Amén. Pero nosotros sí hablamos, tenemos boca. Por eso dice la palabra de Dios. Que el que quiere ver días buenos, refrene ¿qué? Su lengua, ¿por qué hay que refrenarla? ¿Amén? ¿Por qué Dios manda a refrenar nuestra lengua? Porque dice, la lengua ofende. Cuando nosotros abrimos nuestra boca, cuando somos prontos para hablar, pronto. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que ser tardos para hablar. En este caso tenemos que ser tardos, amén. Pero cuando nosotros muchas veces somos prontos para hablar, prontos para responder, ofendemos. Y muchos hemos ofendido con nuestra lengua. Por eso dice la palabra de Dios, porque todo
Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Aquel que no ofende es alguien perfecto. ¿Y quién no ofendió? Fue nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el varón perfecto. Denle un fuerte aplauso a Dios. Él fue el que no ofende, dice, si alguno o no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Imagínense, la lengua es un libro muy pequeño, pero aquel que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Por eso dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, que el que quiere ver días buenos, si usted quiere ver días mejores, refrenemos nuestra lengua. Seamos tardos para hablar, no respondamos, gloria a Dios, aleluya, al momento, porque muchas personas cuando están con ira responden ofensa. La ofensa lastima, la ofensa hiere, la ofensa trae resentimiento, la ofensa trae raíz de amargura, y la ofensa de raíz de amargura trae el odio. ¿Y por qué se propagó? Por la lengua. Denle un fuerte aplauso a Dios. Amén. Por eso tenemos que ser tardos para hablar. No es que yo no me dejo de nadie, a mí nadie me va a ver la cara. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser manso, pero no menso. Amén. No, a mí nadie me va a ver la cara. Yo soy cristiano, es verdad, pero cuando se meten conmigo, dejo mi Biblia a un lado y sale el viejo yo. Amén. ¿A cuánto les ha pasado eso? Somos seres humanos, por eso dice la palabra de Dios, el que es capaz de refrenar su lengua tiene el poder de refrenar todo su cuerpo. Aquí alce la mano el que ha refrenado siempre su lengua. Ni los niños, amén, ni los niños pueden refrenarla, porque los niños hoy en día son contestones, son respondones, ¿o no? Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice, la lengua es jactanciosa. Usted con la lengua, con su boca, construye un edificio. La lengua es mentirosa. Pero si la lengua miente, es por nosotros mismos, porque no la refrenamos. Por eso tenemos que tener el freno. Nos dice más abajo, amén. La lengua es jactanciosa, Santiago 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Muchas veces la lengua se jacta de mucho. Se jacta de que es muy grande. Se jacta que tiene los mejores dones, que tiene los mejores talentos, que tiene la iglesia más grande, que tiene el ministerio más grande, el llamado más poderoso a las naciones, que resucita a los muertos, amén, que saca a las personas del infierno y de nuevo las vuelve a meter y las manda al cielo. Se jacta de grandes cosas, pero al final no son nada. Denle un fuerte aplauso a Dios, amén. Se jacta, es jactanciosa. Usted con la lengua puede hacer muchas cosas. Amén. O con la lengua o con las palabras, amén. Los esposos no enamoraron a su esposa. Es verdad. Le pintaron paraíso. Que iban a ver las estrellas. Amén. Con la lengua. ¿Qué le hicieron con la lengua? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué nos prometieron? Amén. Que decían que tenían buenas casas, buenos carros, amén. Tanta vanidad, tantas cosas con la lengua. Con la lengua decía, yo te prometo el cielo, pero después nos estrellaban. Den un fuerte aplauso a Dios. Por eso dice que la lengua es jactanciosa. La lengua es vanidosa. Amén. Por eso dice, si nosotros no refrenamos nuestra lengua, la lengua causa problemas, la lengua causa discusiones, a la lengua le gusta el chisme, a la lengua le gusta la murmuración. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, refrena tu lengua. Si quieres ver días buenos, refrena tu lengua, pon cuchillo a tu garganta, no critiques, no murmures, amén. No señales, porque con tu lengua estás pecando. Haces pecar, gloria a Dios,
día. Por eso dice la palabra de Dios que enciende un gran fuego. Solamente usted puede dar un chisme, va otro chisme, otro chisme, otro chisme, y hay muchas personas que se han muerto por los chismes, por las peleas, por las contiendas. ¿Y por qué? Por la lengua. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, le vuelvo a repetir, refrenemos, digo refrenemos, no lo mando a refrenar su lengua, refrenemos nuestra lengua. Amén. Tomemos el control de todo nuestro cuerpo. Refrenando nuestra lengua, tomamos el control de todo nuestro cuerpo. Denle un fuerte aplauso a Dios en esta preciosa noche. Nos dice en Santiago 3:6, la lengua contamina. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta en nuestro miembro y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Es un miembro muy pequeño, por eso nos manda a refrenarlo, porque es muy pequeño. Si nosotros abrimos nuestra boca, demasiado pecamos. Por eso manda a Dios, dice la palabra de Dios, pon cuchillo a tu garganta. ¿Por qué nos manda a poner cuchillo a nuestra garganta? Para refrenarla, para no hablar lo que no tenemos que hablar. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, porque usted por la boca peca. Por eso dice la palabra de Dios que en nuestra boca no pueden salir dos fuentes, bien sea la agua dulce o la agua amarga. Amén. Porque nuestra boca es un instrumento necesario. Pero que usted, ¿con qué habla? Es necesario que usted hable con la boca. Por eso dice la palabra de Dios que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que sale de nuestro corazón necesita la boca para expresarlo. Amén. Amén. Por eso es necesario, como le vuelvo a decir, dice la palabra de Dios que es un miembro, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el mismo infierno. La lengua te lleva a mentir. A veces tú no quieres mentir, pero dice, no hay mentira pequeña ni grande, mentira es mentira. Y dice la palabra de Dios que el padre de la mentira es el diablo. Nuestra lengua le da legalidad al enemigo. ¿Por qué le da legalidad al enemigo? Porque dice, acuérdese que el enemigo tenemos nosotros, el adversario, el acusador, está que nos acusa día y noche. Y cada vez que nosotros decimos una mentira, él está acusando. ¿Usted cree que no va a decirle a Dios? Le va a decir, mira, ahí está tu hijito, está mintiendo. Mira cómo miente, mira cómo engaña. Entonces, ¿qué le está diciendo? El diablo va con la palabra, porque se sabe la palabra más que usted y más que yo. Más que usted y más que mí. Amén. Se sabe la palabra. ¿Qué le dice? Ahí está tu hijito, está mintiendo. Y dice la palabra, escrito está, que el padre de la mentira es el diablo. ¿Y usted con qué miente?